Max hoy? ¿Una tortuga enojada? No, Elvis, un león. Ahora te toca a vos. A ver, un animal. ¡Ya sé! ¿Qué soy? No hiciste nada. Sí. ¿Qué animal soy? ¿O te rendís? No, estás quieto. ¿Sí? No sé nada. ¿Qué es? ¡Un pez durmiendo! ¡Ah! ¡Era difícil! Ahora yo. ¡Oin! ¿Un perro? ¡Oin! Vivo en la granja, como mucho. Me gusta ensuciarme en el barro. ¡Ay, no sé! ¿Qué es? Es mi preferido. ¡Ya sé! ¡Soy yo! Pero yo no vivo en una granja. No, Elvis, es el chancho. Hola, ¿cómo te llamas? Preguntó el pollito. Soy un chancho. Vivo en un corral con mi mamá y mis hermanitos. ¿Y vos? Yo soy el hijito de la gallina. Me llamo Pollito. Y así fue como Pollito y Chancho se volvieron mejores amigos. ¿Les gustó? ¡Sí! ¿Cuál es el animal que más les gusta? ¡El pollito! ¡El caballo! ¡A mí me gusta el chancho! ¡Muy bien! ¿Quién quiere hacer un dibujo de su animal favorito? ¡Yo! Todos los que quieran dibujar, ¡manos a la obra! Santi, ¿estás listo para la gran visita a la granja? Sí. ¡Genial! La granja. ¿Vamos a ver a los chanchos? ¿Vos querés ver a los chanchos? Sí. Entonces espero que estén ahí. Nos vemos mañana, entonces. En la granja vamos a encontrar muchas cosas. Ojalá podamos ver a los chanchos. ¿Vos, alguna vez viste un chancho? Sí. Son aburridos. No saben jugar y tienen feo olor. A caca. A mí me gustan. ¿Por qué te gustan tanto los chanchos? Es mi animal preferido. ¿Y a vos por qué no te gustan? No sé. Me dan asquito. Son muy... chanchos. Santi, quédate quieto que ya terminamos. Pa, ¿alguna vez tocaste un chancho? ¿Que si toqué un chancho? Déjame pensar. No, creo que no. Vi uno en el campo hace mucho, cuando era chico. ¿Y cómo era? Y son animales muy fuertes. ¿Sabías que cuando tienen calor se revuelcan en el barro para refrescarse? No es que sean sucios. ¿En serio? ¡Wow! ¡Pórtate bien, Santi! ¡Que lo pases lindo! ¡Chao! Hola chicos, mi nombre es Mario y les doy la bienvenida a nuestra granja. Lo primero que vamos a hacer hoy es conocer las verduras de la huerta. Vengan conmigo. ¿Ven esa plantación que está allá? ¿Alguien sabe de qué es? Parece pasto. Vamos a verla de cerca. Son plantas de lechuga. ¿Los chanchos comen lechuga? Sí, comen de todo. ¡Santi, mirá! Yo también como de todo. Shh,
Te decía que yo también como de todo. ¿Ves? Son huellas de chancho. ¡Guau! ¿Eh? Wow, debe ser un chancho gigante. ¡Ay, Elvis! Oink. ¿Hay chancho de color blanco? ¡Mirá, Santi! ¡Estoy más sucio que un chancho! ¿Y este coso qué es? A ver... ¿Será de un chancho? ¡Qué suerte tenés! ¡Encontraste una pluma de pavo real! ¡Es esa ave que está allá! ¿Me la puedo quedar? No creo que le moleste. Es para mi colección de cosas. ¿En serio? Creo que tengo algo que te va a gustar. Para tu colección. Es un nido. Las crías ya aprendieron a volar y se fueron. ¿Lo querés? ¡Sí! Los chanchos, ¿también hacen nidos? No. A ellos les gusta dormir en la tierra mojada. Porque así no tienen calor. Sí. Te gustan mucho los chanchos, ¿no? Es mi animal preferido. ¡Chicos! ¡Vamos a tomar la merienda! La 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 la. Por el campo me gusta pasear, escuchar el viento, ver las flores bailar. Si los animales pudieran hablar, se pondrían a cantar. Hola, ¿cómo te va? ¡Guau, guau! El perro se pondría a cantar. Hola, ¿cómo te va? ¡Cuac, cuac! El pato se pondría a cantar. Hola, ¿cómo te va? La vaca se pondría a cantar. Si los animales pudieran hablar, se pondrían a cantar. ¿Y el chancho? La, 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 la. ¿Pasaron bien? ¿Están listos para volver a casa? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Entonces no vamos a ver al chancho? No sé. No está en la canción. En esta granja, ¿hay chanchos? ¿Chanchos decís? Eso es un secreto. ¿Están escondidos? ¿Te gustaría verlos? ¡Sí! Vamos a pedirle permiso a Lucía. ¿Puedo ir con Mario a ver a los chanchos? ¡Claro que podés ir! ¡Si es tu animal preferido! Sí. Portate bien y hacele caso a Mario. Bueno, vamos. Pero tenés que hablarle muy bajito para que no se asusten. Vení. Vení por acá. Los agarraste despiertos. ¡Qué lindos! ¿Lo querés tener en brazos? Sí. Cuidado que pesa. Poné las manos. A verlo. ¡Oh! ¡Qué chiquito! ¿Te gusta? Este es el chancho más lindo del mundo. ¿No era que no te gustaban los chanchos? Es que no sabía que iban a ser tan lindos. ¡Mira lo que es! Pongámosle nombre. Tiene cara de... ¡Santi! ¡Santi no! ¡Otro nombre! No se me ocurre ningún nombre que le quede mejor. ¡Míralo! Bueno... Santi. Igual tiene olor feo. Thank you.